la familia. Estos son los ingredientes para elaborar galletas barquillo de cacao. También os lo dejo en la cajita de información. Empezaremos pulverizando el coco junto con el azúcar. Os aconsejo que pulvericéis bien esta mezcla, pues de ello depende la textura de la crema. De vez en cuando paramos la máquina y le vamos dando con la espátula y así vamos retirando todo el coco y el azúcar que va quedando pegado en las paredes. Como sabéis, el coco contiene aceite y ese aceite hace que se pegue junto con el azúcar en las paredes del vaso. Por ello hay que ir parando y dándole para retirar de las paredes del vaso y que se siga pulverizando correctamente. Ponemos en un bol la mantequilla junto con el chocolate y lo vamos a fundir en microondas durante un minuto en intervalos de 20 segundos. Y con el calor de la mantequilla terminará de fundirse el chocolate. Quiero deciros que podéis sustituir el chocolate blanco por el chocolate que más os guste. Bien puede ser con leche o sin leche. Dependiendo de la intensidad de sabor a chocolate que queráis aportar a vuestras galletas. Y como yo le he puesto chocolate blanco, por eso estoy utilizando cacao en polvo. Pero si utilizáis chocolate con leche, podéis agregar cacao en polvo para intensificar el sabor a chocolate. Mezclamos bien para integrar bien el cacao. Agregamos una cucharadita de limón y cuando la hayamos integrado, agregamos el coco y el azúcar que habíamos pulverizado. Y ya tendremos todos los ingredientes agregados. Mezclamos bien e integramos. Y la introducimos en una manga pastelera para dosificarla cómodamente sobre las galletas de barquillo. Y como veis, para esto no necesitamos duya o boquilla, solamente cortamos según el grosor de crema que queramos para nuestras galletas de barquillo. Vamos poniendo desde el filo de la galleta hacia adentro, así como veis en la imagen. Y ponemos otra galleta encima. Son 3 capas de crema por 4 galletas intercaladas. Una seguidora de este canal me ha pedido que elabore estas galletas de barquillos de chocolate. Ha visto la elaboración de barquillos de coco que podéis encontrar en este canal y me ha pedido que los haga de chocolate. Os dejaré el enlace de las galletas de barquillos de coco en la cajita de información. Por eso, esta receta se la dedico a ella. Si vosotros también queréis que repita alguna otra receta que ya tenemos en este canal con alguna variante, o alguna otra receta que queráis ver en especial y que todavía no hayáis visto elaborar, hacedmelo saber y lo haré
encantada. Y una vez que hayamos montado todas las galletas, las meteremos en la nevera durante 30 minutos o hasta que la crema endurezca. Y ya tenemos nuestras galletas listas para cortarlas, para obtener un corte limpio de cada galleta. Yo he decidido de hacer solo un corte, pero podéis hacer dos cortes si queréis que las galletas sean más pequeñas y así obtendréis tres barquillos. Hemos derretido el chocolate en microondas durante un minuto en intervalos de 20 segundos y le hemos agregado el 10% de aceite de la cantidad total de chocolate que os indico en la receta. En este caso, como son 150 gramos de chocolate, pues serían 15 gramos de aceite. Y ahora cada barquillo lo vamos sumergiendo en el chocolate hasta la mitad y lo vamos poniendo en una bandeja donde vamos a llevar a la nevera hasta que el chocolate cristalice. Una vez que haya cristalizado o endurecido, lo sacamos de la nevera, pues el chocolate no se debe conservar en nevera, porque puede aparecer un recubrimiento blanquecino sobre la capa de chocolate, causado por la manteca de cacao o el azúcar que contiene el chocolate. Esto es debido a la humedad de la nevera, que es superior a la recomendada para su conservación. Por eso solo lo llevaremos a la nevera hasta que el chocolate cristalice y lo conservaremos en un lugar fresco y seco de nuestra despensa. Si os ha gustado esta elaboración, regaladme un me gusta. Me ayudáis mucho a seguir subiendo vídeos y os invito a que os suscribáis a mi canal, si es que todavía no lo habéis hecho, y activéis la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba un vídeo. Gracias por ver mi canal. Thank you.